Buenas noches. Entonces ahora yo tengo la culpa de lo que pasó. Yo tengo la culpa de que otra mujer ande insegura en la calle y que no tenga control emocional de que su marido esté mirando. Yo no tengo la culpa de eso. Estoy cansada de sus comentarios, de que yo soy un hombre y todo lo que ustedes les dé la gana de decir. Fogón TV, que te tienes que quitar la boquilla antes de hablar de otra. El pájaro que está ahí en ese programa, que si yo fuera hombre, como ustedes dicen, yo no te hiciera caso. Yo no tengo la culpa, yo estaba bailando, yo estaba disfrutando mi fiesta, como lo estaba haciendo todo el que estaba ahí. Yo estaba disfrutando mi fiesta. Necesito que ya me dejen en paz con eso. Si ustedes creen que yo soy un hombre, ok, soy un hombre. Como sea, yo estoy tranquila. Déjenme en paz con ese tema ya. Por Dios, que quien tenía que hablar habló esta mañana. Ay, que tú tenías que meterte a defenderla. ¿Por qué? Ahí había un montón de seguridad en esa discoteca. Señora, yo estaba viviendo mi vida. Yo estaba siendo feliz. Yo estaba en el aire. Es tan tal que mi hermana me estaba topando para decirme que echara para acá, porque al parecer el problema era conmigo. Y yo ni cuenta me daba. Si ustedes se fijan en el video, yo me asombro. Señores, tienen que investigar. Ustedes no estaban ahí. ¿Por qué el público no se metió? Si tenía que meterme yo, como según ustedes dicen. ¿Por qué? Yo soy seguridad de esa discoteca. Yo fui a disfrutar mi noche. Yo no tengo la culpa de que nadie me esté mirando. No tengo la culpa. Agarren su submarido. Pónganle bozal. Pónganle venda cuando salgan a la calle. O no salgan. Si no tienen seguridad. Es una vergüenza. De que querer sacarme de una discoteca porque yo estoy bailando. No. Yo no estaba haciendo nada malo. Yo no te agarré. Ven, mírame. No. ¿Cómo me van a sacar de una discoteca? Y eso. ¿Qué pasa? Tienen que aprender a controlarse cuando ustedes salgan a la calle. Hay mujeres. Hay un montón de mujeres en la discoteca bailando. Y siempre va a pasar lo mismo. Si ustedes no tienen control, no salgan a la discoteca. Al final no me sacaron de la discoteca. ¿Y a quién sacaron? Porque no somos locos, realmente. A mí no me sacaron de la discoteca. ¿A quién sacaron? Entonces ya, déjenme en paz. Si yo hubiese estado buscando problemas, le aseguro que la seguridad me sacan de la discoteca. Pero a mí no me sacaron. ¿Sacaron a quien armó el problema? Ya, basta. Hola, buenos días. Me he mantenido un poco alejada de las redes, viendo tantas cosas que están publicando, cosas que no son exactamente como la están diciendo. Si bien es cierto, yo estaba en la discoteca con mi pareja, lo cual yo comencé a reclamarle porque estaba mirándole el culo a otra tipa. En ese momento de la discusión donde yo estoy reclamándole, él se acerca a hablar con otro amigo, a decirle que yo sí peleo, que yo sí celo y jodo. Cuando ven que le hace así con la mano, lo que hace es que me tumba el vaso que tengo de bebida. El vaso me cae encima, la bebida, y yo me echo para atrás. Ahí es cuando yo me echo para atrás. Es increíble yo ver tantas personas que dicen sentirse afectado por algo que no pasó, como lo están diciendo por mí, simplemente para montarse en la ola de sonido. Muchas personas que anteriormente de mi... No me quieran poner como víctima, que no soy víctima de nada ni de violencia. Y si lo fuera, no lo permitiría, señores. Las cosas no son así. Que uno discute con su pareja. ¿Quién no discute con su pareja, señores? Pero por Dios, todo el mundo tiene discusiones con su pareja. Eso es otra cosa. Ese es otro tema. Pero ya de poner las cosas totalmente como no son, ya bájenle, de por Dios. Además, que me conoce, sabe, señores, que a mí me pueden dar. Yo no digo que no. Pero usted sabe que hay que hacer un botellazo o algo hoy. Alguito tengo que hacer. Entonces, no, señor, de verdad. Este tema es algo serio, delicado, pero ya, por favor. Ya cogieron su view, ya hablaron, dijeron lo que quisieron decir, pero ya.